Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, vamos a seguir con Kena, vamos a darle cañita, vamos a ver la cueva del farol, vamos a ver el arrepentimiento de Taro y vamos a ver qué tal, vamos a ir descubriendo cosillas, vamos a seguir avanzando dándole caña rápido, que ya sabéis que quiero ir full story. ¿Esto qué es? Camino de la cueva y este el arrepentimiento. A ver, camino de la cueva, vale, tiene que ser por aquí. Vamos a darle vidilla ahí. Vamos a utilizar los rot. Se nos tiene que estar quedando rot por detrás. Pero no me importa, tiene que ser por aquí, ¿no? Sí. Vale, aquí tiene que venir ahora gente, ¿no? Sí. Ah, vale, aquí hay un trofeo. Aquí hay un trofeo. Vale, muy mal. Shit. Tengo que matarlo devolviéndole. Ahora sí. Esto es un trofeito, lo que no sé si tengo que matarlo todos. Si tengo que matarlo todos o... vale, se cura. O con simplemente... Ahí lo llevas. O simplemente devolviéndoselo. Vale, uno más, que lo tenemos ya full. Yo espero que me cuente. Espero que me cuente el trofeo. Vale, devolver al remitente. Trofeito del bueno. Había que matar al mago, a un mago creo, o a cualquier enemigo con sus propias bolas. Así que aquí tenéis devolver al remitente. Ok. ¿Qué hay que hacer aquí, bro? Ábrete el camino por el farol, what? ¿Y cómo se hace eso? Será por aquí arriba, ¿no? Joder, lo que os digo, tío. El puto mapa da asco. Aquí está. Coño, no lo había visto. El mapa da asco, tío. Desconozco qué putrefacción me espera en la cueva del farol. Por eso sospecho que el espíritu de Taro luchará hasta el final. Vale, nos lo abre, tío. Estaba desaparecido Rush. Ok, muchas gracias. Te lo agradezco. Ahí arriba hay algo. Aquí hay un rot. O los dos rots no pueden ser, ¿no? Ahí va a haber otro. Me encanta la cara toda feliz que tienen los notas. Vale, puede que sea por aquí, que por aquí hubiera algo. Vale, por ahí hay una manera de subir y por aquí simplemente no hay nada, ¿verdad? Vale, por aquí. Vámonos. Let's go. Vale, ahí hay que purificar. Aquí puede que haya algo. Otro. Este viejo equipo de acampada ha grabado el símbolo del zorro. ¿Eso qué es? Ah, vale. El camino de Taro, ¿no? Vale, nos está indicando. Otra hoja o algo, otra habilidad o algo, ¿no?
Qué bueno, tío, la verdad que es precioso. Otra cosa es que el mapa y las explicaciones sean malas, pero el juego en sí es la leche. ¿Aquí hay otra tienda? ¿Se habilita como una tienda? ¿Tiene que ser aquí abajo? Vale. Ah, no, hemos habilitado ya el camino. Hemos estado ya ahí, creo. Ya hemos estado ahí abajo. Hemos quitado el camino ese. Vale, aquí hay algo. No lo veo. ¿Hay alguno en algún lado más? ¿Pero dónde? A ver, ay, A ver, hay uno aquí, hay otro. ¿Qué hace, loco? ¿Por qué no? Porque es por diferente. Van por como por orden, ¿no? No. Vale, pensaba que ya lo había hecho. Perfecto. Ahí ya no nos sale la gota y la limpiamos. Medio limpio. Aquí hay algo. ¿Eh? Por aquí hay algo. Venga, voy a ver. Me siento aquí. Lugar de meditación descubierto. Descansa aquí. Céntrate para aumentar permanentemente tu salud máxima. Oh, qué bueno. Vamos a ver. Vale. Otro trofeo tiene que ser encontrar todos los lugares de meditación, estoy seguro. Voy a dejar esta primera meditación completa. Pero las demás las vamos a cortar, si no hay nada raro. No, no creo que haya nada. No hay nada, ¿no? No. Vale, no hay nada. Vale. Voy a ver por aquí, a ver si hubiera algo por aquí. No te ha querido ahí camuflar. Me reviento. Voy a ver aquí, tío. Date prisa. Vale, vamos a intentar limpiarlo todo. Creo que más o menos lo he limpiado yo todo. Bueno, y queda por limpiar, pero claro, tengo ahora... Vale. No tiene que haber más enemigos, ¿no? ¿Hola? Que no me deja algo, algo pasa. Algo pasa, tío. Vamos, yo juraría.
Vale. Te reviento. Vale, todo esto está ya limpio, creo. Entonces, por lo tanto, ya esto sí voy a poder habilitarlo. Creo, ¿no? Ahora sí. ¿Se lo comen? Pasan del tema, ¿no? Vale. Aquí hay algo también para limpiar, otra cueva o algo. Voy a utilizarlo. Ven para acá. No sé si es que será quizás la otra entrada de la cueva, que hay como una doble entrada. Imagino que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Hola? No me deja hacer nada, tío. What the fuck? Lo he limpiado, pero no me ha reconocido nada, tío. No sé qué ha pasado. Si se me ha bugueado o algo. Ahora. ¿Y qué es esto que me va a dar? Pues muy bien. Vale, gracias. Vaya pestiño que me han dado, tío. Vaya pestiño que me han dado. Vale, salud de escudo mayor. Pues sí, vamos a mejorarlo. Esto es muy bueno, tío. Vale. Tiene que ser por aquí. ¿Pero dónde va a ser? ¿Va a ser por aquí abajo? ¿Yo he estado por aquí ya? No, pero va a ser por aquí. Bueno, o eso creo. Si no, la he liado. Puede que sea por aquí, ¿eh? Sí, el camino de la cueva farol, yo creo que sí. Vamos a... Estoy mirando a ver si hubiera algún rot. No, por aquí no hay rot. Vienen ahí todos detrás. Aquí tiene que haber algo ahora. Y aquí tiene que haber otro boss, ¿no? Vale, y habrá que endiñarle la espalda, imagino. ¿No? Guardián del santuario, let's go. Ah, vale, pues no. Vaya, hombre. Voy a limpiar estas cosas. Que nos viene bien. No puedo darle... No, no le quito nada. No. Vale, ¿qué es? Cuando habilita... Vale, tengo que esperar. Vale, ahora sí lo pillo. Tengo que esperar a que el nota reviente y luego... Cuando el nota reviente es cuando yo tengo que darle... Vale, me está destrozando a mí.
Yo voy a ir eliminando a estos. Joder, what the hell. Vale, reventado. 8 creo. Ahora sí. Salud, es algo de Taro, tiene que ver algo con Taro, ¿no? Otro... otra reliquia o algo. A ver. El arrepentimiento de Taro. Usa las reliquias para liberar a Taro. Ah, qué bueno, tío. Vale, reliquia de descubierta, farol, perfecto. Hemos cogido ahí más rod y nos vamos para acá ya. Vale, aquí hay una cueva en la que podemos hacer un viaje rápido, creo. Vale. ¿Dónde está eso, tío? Y al lado, ¿no? Tiene que ser por aquí. Y arriba quizás, ¿no? Vamos para arriba por aquí. A ver qué nos encontramos aquí. Ah, mira, ahí está Taro. What the fuck? ¿Qué hace ahí? Hay que levantarlo, ¿no? Hay que llevarlo a algún sitio. Hay que llevarlo aquí, claro que sí. Ahora nos darán a lo mejor otro... nos darán otro... otro gorro o algo de Taro. ¿No? ¿No? Vale, no vale absolutamente nada. Eso de nada... aquí arriba. Voy a ver. Voy para atrás porque tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Ahí arriba, ya lo he visto. Vamos a darnos prisa que no sé si desaparece. Le he dado, pero no veo el siguiente ramal. Aquí está. ¿Qué cojones, loco? Vale. Vale, zona limpia. Encontré el faro de Taro, seguro que lo perdió mientras buscaba a los niños. Lleva las reliquias al árbol caído. Es hora de ayudar a Taro a encontrar la paz. Vale. Tiene que ser allí, ¿no? Perfecto. Y aquí no hay nada más, ¿no? Entonces, ¿no? Eso tiene que estar limpio ya. Ok. Tiene que ser por aquí entonces. Vale, yo imagino que después de Taro habrá algún que otro más, ¿no? Podríamos coger algún viajecillo rapidillo, la verdad. Voy a intentar coger un viaje rápido. Y así le aligeramos algo el tiempo. Aquí hay algo. No sé si cada vez que paso por aquí me puedo encontrar... a ver si se lo comen rápido.
Vale, no, no me han dado una mierda. Vale, por aquí voy a tener el viaje rápido, creo. Creo que está ahí arriba, tío. Aquí está. Una distorsión que nos lleve a cerquita. Aquí está. Vale, y tiene que estar ahí enfrente, efectivamente. Las tres reliquias la utilizamos ahora y tiene que venir algún boss o algo. Y hemos limpiado completamente esta zona de Taro. Como en el capítulo de los Simpsons, que la máscara vuela y es por el gas. Oh, qué bueno, tío. ¿Se va a abrir alguna compuerta o algo? En plan... No, 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 no va a poner vídeo. No, oh, loco. Hostia, es un boss con el que nos vamos a tener que enfrentar ahora para liberarlos, tío. Estaba claro. Taro corrupto, oh, qué bueno, tío. Necesito cosas. Me le puedo golpear. Ah, me ha acercado mucho, tío. Uf. No. Voy a habilitar la otra. Ahí está. No le he golpeado ni un toque. ¡Ah! No le estoy dando, ¿no? No le estoy... Sí le estoy quitando. What the fuck? Hostia, chaval, eso te revienta, ¿eh? Eso te revienta. Buah. No, tío, qué fallo. Si le he disparado, tío. Ay, he esquivado, tío. Qué mala suerte. Aquí te reviento ya, perra. Se me dio lejos, listo ya. No. Le he dado por fin al faro, tío. Había que darle... Había que darle al faro para dejarlo reventado, tío. ¿Qué hay que hacer? Joder, ahora. Lo voy a limpiar. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, loco! Aquí está Taro, ¿no? Guía espiritual. Se parecen, ¿eh?
el diseño de los personajes en sí, pero se parecen, ¿eh? La enfermedad que se llevó a nuestros padres se propagaba por la aldea. Espíritu del bosque, caminad con nuestro pueblo. Guiadlos en su viaje al santuario de la montaña. La comida se agotaba, todos estaban aterrados. Nunca había sentido tanta desesperanza. Saya quería quedarse, pero yo pensé que podíamos pedirle ayuda a Rosu. Estaba seguro de que él sabría qué hacer. Pero algo no iba bien en el bosque. Nunca había visto a Rosu tan preocupado. Nos mandó volver a la aldea y supe que nos quedábamos solos. Yo era el único que tenía Benny y Saya. Tenía que protegerlos. La cajita de comida. Cuando yo dormía, él se fue a buscar. Ahí está. Sucedió a la mañana siguiente. La explosión del santuario de la montaña cubrió la tierra de oscuridad. ¿Dónde estáis? Ah, y es cuando se cogió la pierna, ¿no? A lo mejor, ¿no? No, se quedó con el faro y lo consumió la... Duró días y lo busqué por todas partes. Ahí es cuando hizo la ofrenda de comida. Yo era su hermano mayor. Se suponía que tenía que protegerlos. Incluso ahora me resulta difícil perdonarme. Bueno, chaval. Taro. Los niños saben lo mucho que te preocupabas por ellos. Lo que ocurrió en la aldea no fue culpa tuya. Siempre serás su hermano mayor y aún te necesitan. ¡Guau, qué bueno, chaval! Lo siento, Kina. No podemos llevarte al santuario de la montaña.
No pasa nada. Ahora tenéis que iros. No van a estar muertos también los dos niños chicos, ¿verdad? Me jodas, ¿eh? Vale, una zona purificada. Y ahora se aparece Rusu. Honra a Taro. Regresa al santuario de las máscaras para honrar a Taro. Vale, pues vamos a regresar. Ah, mira, meditamos de nuevo. Esta zona vamos a dejarla un poquito. No sombrero rojo disponible, máscara de Taro. Vale, sube la vida. Ah, se ponen a bailar, qué grande, joder. Vamos a dejar un poquito la meditación para ver las zonas. No hay mucho que ver porque ya lo hemos visto, pero lo hemos visto sucio. Y no hay ninguna finalidad como tal. Vamos a honrar a Taro y terminamos esa zona. Vale, esto ya está listo, ¿no? Vale, voy a... Por aquí hay para un viaje rápido, tío. Where? ¿Dónde está eso? Distorsión. Vale, vámonos a la aldea. Qué bueno esto de los viajes rápidos. Esto es muy bueno. Vale, por aquí. No sé si por aquí hubiera algo. Vamos a ver si puedo comprar alguno. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Máscara de Taro. Máscara de hermano. Y estos están bloqueados ahora mismo. Voy a honrarlo, que está ahí el cementerio. Aquí podré entrar en algún momento. A ver, por aquí. Ah, sí, sí. Pensaba, tío, que ya estaba abierto, loco. Me he rayado. Venga, vámonos. Ahora yo imagino que nos darán otra máscara. No lo sé. Ahora Taro descansa con sus hermanos. Imagino que la exploración del bosque también se ha disipado. Los hermanos estaban muertos, tío. Lo sabía también, loco. Sabía que era el momento de que Ben y Saya se fueran con su hermano. Pero el bosque no sería lo mismo sin ellos. Es natural establecer una conexión con los espíritus a los que ayudamos. Dejamos una parte de nosotros mismos y nos fuimos. Pero el vínculo permanece. La senda de un guía espiritual es solitaria. Aún hay trabajo que hacer si quiere llegar al santuario de la montaña. En nuestra aldea vivió una vez una carpintera habilidosa que construyó estructuras que escapaban de la imaginación. Busca su espíritu atribuido en el campo que está más allá del almacén. Vale, máscara de Adira. Vale, decidimos terminar la región de Taro. Y ahora... Y ahora nos vamos a la otra región. ¿No? Creo que sí. Vamos a confirmarlo. Vamos a hacer un pequeño viaje a la puerta. Tiene que ser por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Pues entonces vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardar como siempre. Y lo dejamos por aquí, gente. Si os está gustando, si os está sirviendo, si os está ayudando, pues dejar un like o suscribiros si no estáis suscritos, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y compartir también, que es totalmente gratis. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.